¡Hola! ¿Cómo está mi gente? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Qué le pasa a la cámara? Vale, está bien. Hostia, tío, se me ha olvidado de todo. Hoy llevo un día de hacer cositas por aquí en casa y demás, que me he olvidado casi de ponerme todo. A ver, chicos, Wilson, Fernando, Juan Carlos. Hola, Wilson, hermano. Y el señor José Gavilla desde Twitch. Vale, chicos, pues mira, vamos a echar un. Iba a poner Cyberpunk. Gracias, Wilson, por el like. Iba a poner Cyberpunk, pero ayer me quedé con ganas de más Assassin. Y he pensado que, bueno, pues nos ponemos otro Assassin ahora y ya está, no pasa nada. Ayer me quedé con más ganas de Assassin's Creed, tío. La verdad es que me quedé con. Bien, bien, Wilson, hermano, bien. Bien, empezamos la semana otra vez. El brujo está muy cansado, como siempre. Más que hace trabajar como un cabrón. Pero bueno, contento y feliz. Bueno, vamos a echar una partidita a lo que dé. No sé si tiene que haberme puesto los otros cascos. Bueno, si no los cargaré mañana. Mañana, esta semana hay directo todos los días, ¿eh? Todos los días, ¿vale? A esta misma hora, aproximadamente, pero esta semana todos los días. Lorenzo dice, genio brujo. Hola Lorenzo, hermano, ¿qué tal? Andrés, un saludo, Andrés. Dice, este directo va a ser prudente. Vamos a darle fuerte, Lorenzo, gracias. Chicos, comentaros que estoy transmitiendo por Twitch y por, bueno, digamos por la morada, para el que quiera, bueno, para el que quiera, bueno, pues elegir la plataforma que más le gusta. Ahí lo que se viene, José ya lo sabe. José ya lo sabe. Bueno, chicos, venga, vámonos. Andrés Cortés, un saludo, Andrés, hermano. Vale, sin más dilación. Vámonos del tirón a lo que vamos. Venga, estábamos aquí con Loki, acordaros. Y bueno, voy a estar. Dice: busca la pintura del constructor. Loki ha anotado actividad en el sur de la torre. Bueno, pues ya está. Tenemos una habilidad de esto. Vamos a ponérsela. A ver. Es que tampoco. Esto es un poco de locos, tío. Tantísima. El árbol de habilidad tan grande. El autosaqueo me gusta, pero habría que coger. Venirse aquí. Carlos Balandra, gracias por ese like. Dice, ¿qué dice esa Excalibur? No la encontré todavía, Carlos, hermano. Llegué tarde, no acabo de empezar, Fabián. No la encontré todavía porque hay que echarle horas y yo nada más que juego aquí. Yo hoy no he jugado en todo el día la consola, no la he tocado siquiera. Estaba haciendo movida. Gracias, Juan Carlos. Venga, vamos a elegir un. Gracias, Fabián. Encanto de asesino. Esto está guapo, tío. Gracias, Juan. Esto está chulo, pero no la puedo todavía. A ver, es que estoy perdidito porque no juego todo. No juego el tiempo que debéis de que debería. Gracias, Michael Pérez, hermano. Gracias. Reduce. Hombre, Jan Steven Cortés, nuevo hechicero. Bienvenido, Johan, hermano. Bienvenido a la comunidad de hechiceros. Bienvenido a todos los. Muchas gracias, Johan. Gracias por ese like. Bienvenido a todos los que dieron follow, que me soltó uno hoy, nada más que abrió el OBS. Daño de actitudes. Tío, es que, ¿sabéis qué pasa? Que no juego. A la gente ya se la ha pasado. Y yo tengo tres juegos empantanados, tío. Ataque pesado. ¿Y esto qué es? Terror. Este me mola, pero para llegar ahí. Este, hay un huevo, tío. Cremación del campo. ¡Qué pasote, tío! Esta es muy guapa, ¿eh? Incapacidad marcial. Vale. Gracias, Juan Carlos, hermano. A ver. El anhelo de adrenalina. Esto también está muy bien, pero esto es de locos, chaval. ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ni me sale. Bueno, no pasa nada. Parecía Assassin's Creed Odyssey. Tiene la misma de esto. Gracias, Juan Carlos, hermano. Bueno, venga, vamos a escoger una, yo qué sé. Gracias, Juan Carlos, hermano. Esto es. Venga.
Pues venga, continuamos. Saludos, hola Johan, hermano. Saludos, un abrazo. Querido Johan, bro. Venga, vamos. Vamos. Continuamos, chavales. Andrés Cortés, gracias por la compartida. Johan, un abrazo, tío. Chicos, gracias por las, por los shares. Cogemos. Por cierto, ya han puesto, me descargué el parche de Cyberpunk. Teóricamente, el juego no debería crashearse. Aunque nosotros no, yo no, nosotros no hemos tenido crasheo una vez. Así que nosotros no seremos, tenemos suerte porque no nos hemos, no nos ha pasado nada grave. En teoría, el juego ha reparado 70 y pico de cosas. Tenemos más. Bien. El gran final. Vale. ¿Y dónde coño? La pintura del constructo. ¿Y dónde está? Hay una barca ahí. A ver. Echa un vistazo, sí. Hay un montón de cosas por hacer, tío. Dice, guárdate todas las flechas que puedas, me dice. Vale. A saber lo que me tiene preparado a mí. Vale, pues ya tengo pocas, ¿eh? Yo no sé por qué se quita la. Se me quita la. Súbete, Loki. A ver si me lleva al camino. Ah, pues es aquí. Es aquí. Flecha tengo poca, ¿eh? Flecha tengo cuatro solamente. Ah, vale, aquí hay más. Aquí tenemos a Thor. De 23. La pintura. Vale, aquí tenemos más vida. La pintura. Y la pintura a 68. Leche, me pica la nariz. Y tienes que entrar en una cueva. Bien. O sea que hay que buscar por aquí. Porque tiene que estar por aquí cerca. A ver si. Sinning. A ver si me ve. Me. Gloria, sister. Gracias por ese like, Gloria, hermana. Vale. Vale, creo que está allí, ¿eh? Creo que la cueva está por aquí. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por la compartida, hombre. Aquí está, sí. Dimos con la guarida del gusano. ¿Son las mascotas del constructor? ¡Vienen los mimetistas! ¿Cómo? ¡Otro daño! ¡El constructor pagará por esto! ¡Gracias, Yamil! ¡Nove! Donde hay guardias, hay tesoros. Gracias, Martín Maidana, tío. Me alegro mucho de verte, Martín. Espera, Loki. Vamos a hablar. No debería. ¿Qué pasa, Abby? Ahí están las pinturas. Tienes que entrar en la cueva. Vale. Loki, ¿conocías al Gracias. constructor antes de Tocayo. encontrárnoslo en la torre de Heimdall? Que sí, lo conocía, pero ¿como amigos o de oídas? ¿Lo invitaste aquí? Bueno, sí.
Rescató a mi hijo en Jotunheim y accedí a traerlo aquí y ayudarlo a conseguir trabajo. Nada más. Ni un paso en falso. O daré por disuelto Leslie el pacto Morales. De sangre. Muchas gracias, Leslie. A ti y a tu hijo, ¿está gracias claro? por ese like. Como un cielo diáfano, Jafnar. Al Loki le han puesto una voz de que parece que acaba de salir del bar, ¿eh? El hijo de puta, hola. Hola, David Loki. Y acabo de tomarme un tinto de verano. Las pinturas están aquí, pero yo no veo pinturas. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale, entiendo que... Abrirnos por la puerta, Germán. Gracias, Germán, por ese like, Germán. Daniel, hermano. Los ciervos. Adelante. Te cubriré las espaldas. Triste consuelo me das. Será mejor cruzar en silencio. ¡Loki! ¡Mata a esos mimetistas! ¿Puede contigo, cobarde? Patio, chaval. Vale. Vale. El Loki y los fogonazos que pegaba. José Caresma, hombre, José, ¿qué pasa, tío? Un saludo, bro. Un saludo, hermano. Gracias por pasarte, tío. Llevar. Dice Germán, brujazo, tío, ¿qué pasa, Germán? Daniel, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como sombras expuestas a la luz. Loki. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Aquí hay algo más? Johnny John, ¿qué tío? ¿Qué pasa, tío? Gracias por ese like, hermano. ¿Qué tal? A ver, vale. Bien, esto. Saque el cofre. Piedra de lágrima de Ymir. Vale, chicos, pues nada, muchas gracias Santiago Ortiz, hermano, un abrazo. Gracias, chicos, por el apoyo. Ahí están las pinturas. Vale. Y hay que llevárselas a este hombre, ¿no? A ver lo que se viene, ¿no? Se viene, chavales, se viene. Me dice Vito Cayo en Twitch que se viene. Muchas gracias Yari Morales, gracias Sister. ¿Cuántos somos hoy? ¿Cuántos somos hoy? Que me está sonando esto y... Vale. Perfecto, me está sonando un montón. Gracias por todo, gente. A ver. Me parece que lo hemos subestimado. Hemos llenado. Tu consejo. Busca el modo de frustrar su plan, no. O te convertiré a ti en su premio. Pues lo sé que yo que se te va a rociar todo. Servicio, cebacuervos. Ya te digo, el Loki lo han sacado del mar ahora mismo. ¿Qué pasa? Cebacuervo. Dice Santiago, bueno, brujo acá, siempre apoyando a Santiago y yo que te lo agradezco con todo el corazón y el alma, hombre. Héctor Petrovsky, gracias por el like, esto, hermano. Os agradezco el apoyo, chicos, de verdad. De verdad. Pues nada, mañana Cyberpunk, ¿vale? Mañana sí subimos Cyberpunk, tío. Sobrevivisteis a mi trampa. ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim. Los matamos a todos. ¡Por las pelotas de Buri! ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante. Completaremos la torre nosotros mismos. Funciona con mi Hugger. Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino. Siguen los buen Cyberpunk. Yo no lo he probado, pero no deberían. Podemos matarte con motivo. Bien visto. A mí que me han salido muy poco. A partir de ahora serás monarca de la posterioridad. Clarividente a toro pasado. Terminaré yo la inscripción. Constructor, quédate conmigo. El resto marchad. En teoría sí se le han quitado un montón de... Te protegerá. De bug. Por lo menos
normalmente los que más lo van a notar van a ser los de PS4 y Xbox One. Gusano sin sangre, matarife de mi estirpe, perjuro roba almas. No hice esta torre para guardarte de tus enemigos. La hice para encerrarte. Felipe, gracias. ¡Hostia! Para mi pueblo sin castigo o consecuencias, tú y el cabezón de tu hijo. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. A la cabeza. Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? No, yo no quería haber hecho eso. Será más fácil dispararle a la cabeza desde arriba. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Por cierto, la actualización de Assassin's Creed... Ya le funcionan los gatillos, ¿eh? Ya funciona el DualSense, ¿eh? Vale, por aquí tiene que haber flecha, seguro, ahí hay. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Como un trapo? O sea que como te pille... Dice Juan, sí, yo también he visto algunos. Dice, yo no instalé Cyberpunk porque me asustaron diciendo que había. Bueno, bueno, Santiago, ahora ya lo puedo instalar. Pruébalo. Pruébalo porque ya lo han mejorado, ¿eh? Su cabeza está expuesta. A ver, vamos a intentar una cosa. Yo no quería haber hecho eso, pero bueno. Mientras que no me coja... Malo, malo. Ah.
¡No, no, no! Joder, tío. ¡No! Se me ha quedado ahí. Vale, no tiene que haber hecho eso. Espérate, porque aquí... ¿Dónde está la vida, tío? Hombre, nuevo hechicero, bienvenido Johnny la comunidad, bienvenido bro. Gracias por tu follow. No, ve que no tengo flecha. Joder, no tengo flecha, tío. Allí, allí, allí. Thor me da fuerza. Increíble. No le da, ¿eh? Ahora la da. Uf. Joder, chaval, sí, pero ahora... No fue, funciona. Corre, no lo marque, no lo marque, no lo marque. Se ha levantado, tío. Se me ha quedado agachado, tío. No, no lo tengo. Si yo estoy empezando el juego, yo me he metido aquí. Me he metido y yo creo que muy pronto. Tengo uno que dispara muchas flechas. Con frecuencia, tú y el cabezón de tu hijo. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. ¿Por qué no se lo quita, tío? Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar una cosa. Don Isaac, gracias, hermano. Dice, tienes buen nivel, pero yo lo dejaría para más adelante. Ya estoy aquí metido, tío. Ya estoy aquí. Voy a intentarlo, a ver. Joder, me he quedado sin fuerza, tío. Venga, 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 venga. Esta es buena. John Freddy, gracias, John, hermano. Vale, vamos a... Leonardo Ayala, muchas gracias, bro. No ve cómo está. Vale, lo teníamos para pa darle... Oh, tío. Gracias, hombre, Antonio, ¿qué haces, tío? Maldición, he fallado. Venga, vamos con más flash. Sasuke, gracias por ese like, sister. Hidam, negro, ¿qué tal, hermano?
Ya me ha pegado. Venga, venga, espérate, ahora, ahora chicos, ahora no puedo. Putada, venga, venga, que no tenemos flecha. Vamos, vamos. Aquí no hay tampoco. Me siento genial. No sé si podré cambiar. Dice Automod, dice, se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Identidad sencillamente publicará. ¿Cómo? Denegar. Me dice negro, pero se es Hidam. Davison, nuevo hechicero. Bienvenido a la comunidad, Davison, hermano. Tenemos 15 flechas aquí y ya poco más. Gracias, Davison, hermano. Venga, dale. Más morir que luchar, dice. Se intenta, Juan Carlos. Lo tengo por la mitad, lo que pasa es que no tengo flechas. Poco a poco. ¿Qué hace? No te, no te venga arriba. Cayó. Controlarlos. Yo solo aspiro a sobrevivir. Ya te digo, venga. Coño. ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Davison, gracias por la compartida. Gracias, hermano. Más flecha, así que mal asunto. No, hombre. Tengo la cosa regular. Bienvenido, hermano. Bienvenido a la comunidad. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Si nuestra perdición es nuestra, ¿qué queda con más caes? ¡No! ¡Qué fallado, tío!
Estoy mal. Jennifer Luna, hombre, Jenny, ¿qué tal? Un abrazo, hermana. Bienvenida. Dice Jameson, gracias, gracias a ti siempre, hermano. Ese es el arco que yo te decía, vale. Pero... consecuencias. Vale, pues... de tu hijo. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. ¿Esto funcionará con este? ¿Cómo le doy? Algo le quita. Vale, vamos a equiparnos el otro. Vamos a equiparnos este, a ver. Muchas gracias, Walferet. Pues gracias a ti siempre, sí, querido Davison, hermano. Desde arriba. Venga. Te la comí, la he comido toda, vaya. Quiero gastar flecha, tío. Constructor. Feo, el constructor, tío. ¿Yo le quito? No. Venga, vamos. Ahora. Por él, a por él, a por él. Bah, no tengo ningún susto. No tengo flecha. Vale. Corre. Hay flecha aquí. Vamos a cambiar otra vez. Vamos a cambiar porque este es mejor. Venga, vamos, Eivor, tío, no me jodas. Tórmelo. Tíraselo. Ah, no te quite, hombre. Ahora. Casi. He quedado sin flecha otra vez. Vamos a ver.
¿Qué te agachas, tío? No me hagas esas tonterías. Quitas, tío. Creo que es esa y me pongo a... Lo hemos echado abajo, mira. Lo tengo preocupado, ya lo tengo preocupado. Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Buena. Vale, le hemos dado. Venga, vale. Mierda. Le quita poco, pero le quita. Hostia, tío. Hostia. Tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. No tengo más flechas. Nuestra perdición es un hecho. Haré que la compartáis. Vale. Vale, cambiamos otra vez. Hostia, mierda. Joder, tío. Estoy muy mal. ¡Corre, corre! ¡Oh! Es que cuando te quita toda la estamina, tío, te dejas seco, tío. Pero yo soy muy cabezón, José. Yo, Gavilla, compañero, yo soy muy cabezón. ¿Y esto por qué coño se me...? Tú y el cabezón de tu hijo. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. Yo soy muy cabezón, yo soy muy terco. Martín Fernández, gracias por ese like. Respuesta. ¿Cómo le doy? En la meolla.
Lo podemos matar, podemos hacerlo. Eres un crack brujo, estoy viendo todos tus vídeos de Batman Arkham Knight. Son una pasada, ahora estoy jugando a Batman Arkham. Buah, eso es un juegazo, Walfred. Eso es un... es una de mis sagas super favoritas, vaya, los Batman. Los Batman, a ver lo que sacan ahora, porque... inventario. Ahora van a sacar el Batman, pero sin Batman. Los Caballeros de la Noche, no sé qué. No puedo cambiar ahora, tío. Y no sé yo eso... yo no sé, en fin, habrá que jugarlo, sin duda. Sin duda. Hostia, me dio, tío. Venga, y no me tira las cosas ahora. Campeón, que te voy a dar lo más grande. ¡Hostia! Arriba. Te está mosqueado, no te mosqueas, chiquillo. No te suena. Si no te suena, hombre. Te doy en toda la cara. Ven para acá. Vente ahí. Dale, 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 dale. Toma, payaso, no te tengo ningún miedo, majarón. No, me hace falta. Leemos eso, pupita. Lo tenemos muy preocupado. A ver, ¿dónde me hace falta vida? Diste forma a los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Lo tengo ahora. Tengo vida. ¿Hace falta flecha? ¿Hay aquí? No. Vamos, aquí, bien. Buena, no hay flecha. No me toque las narices. Allí, allí. Pues coge la flecha, coge la flecha. No. Que te doy en la cara, pasa. Construiremos nosotros. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Si nuestra perdición es un hecho, haré que la compartáis. Es que no tengo más flecha aquí, a ver. Ay. Ay, vamos a ver. Oh, no.
No hay más vida. Joder, lo tengo a punto, tío. ¡Ah! Sea Fernando Toledo, gracias, hombre. Me cago. Oh, no sé lo que hacer, tío. Venga, vamos a echar la última vez. Lo hemos tenido casi a punto, ¿eh? Oh, Lorenzo Suárez González, gracias por ese like, hermano. Fernando Toledo, nuevo hechicero. Bienvenido, Fernando. Bienvenido a la comunidad, hermano. Eso para ti, te la comes tú. Su cabeza está puesta. ¿Cómo le doy? Ponlo al arco, pisilla. Alguna vez morirá. Será más fácil dispararle a la cabeza. Ya lo sé, tío, pero sí, es más fácil, pero no tenemos opción. Ahora mismo. ¡Soy aquí, payaso! ¡Soy aquí! ¡Para acá, majarón! ¡Ah! Este para acá, payaso. Ven, ven. No tengo ningún susto. ¿Está alterado, majarón? A ver, cambiamos otra vez. Dale. Se entere este que yo no estoy manco. Hola, qué buena esa, ¿eh? Arriba. Le hemos hecho daño, Dale ahí. Dale otra vez. ¿Tenemos qué, hombre? Lo tengo preocupadito, mira, mira. Venga, venga, venga. Este está muy mosqueado ya. Lo tengo mosqueado. Está enfadado, está mosqueado. Pues espérate, vamos a coger vida, venga. Te forma los nueve mundos, pero no los controlas. ¿Controlarlos? Yo solo aspiro a sobrevivirlos. Sobre tus huesos, construiremos un nuevo mundo que gobernar. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Gracias por ese like al compañero que haya sido, que no lo he visto, tío, porque estoy... Venga, vamos. Dale, dale. Toma, cógete esta, muchacho. Kevin, Kevin, gracias, hombre.
No te tengo susto, desgraciado. Toma, cóllate. A punto, ¿eh? ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le meto en la cara! ¿Ha muerto el Jotun? Y su magia ha muerto con él. ¿Te preocupa, tramposo? ¡Oh! ¿Qué es quien nació? ¿Qué estás insinuando? ¿Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? Grandísimo hijo de fruta. Decoro, Freya. Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor. ¿Quién se fue al catre, Loki, con un perro? Se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Gracias, tocayo. Estúpido. Te lo dedico, tocayo. Purulento, henchido de la peoreza. Dedicado a mi tocayo. Chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Pero no lo quebrantarás. Hola, Brandon. No puedes. ¿Qué tal, hermano? Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza. Totalmente, Juan Carlos. Felicidad. Si tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Ya llevamos una hora, tío. Qué barbaridad. Ha puesto el martillo, ¿no? ¡Métele! Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca. Lo callo. Y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Hugger la llaman. Iré a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Me está gustando mucho más que Odyssey. Odyssey terminó por aburrirme en el aspecto de que era muy repetitivo al final con las misiones chorras que tenía ese juego. Y luego estaba con cada gente que te encontraba te tiraba los tejos para acostarse contigo y esas movidas, y a mí no. Usa la puerta de Jotunheim. Vamos a Jotunheim, tío. No me jodas, ¿sí? ¿Puedo...? ¿Dónde estoy? Pues venga, vámonos. Dice, es el mejor Assassin's Creed de la historia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el de Ezio Auditore y el Unity me gustó mucho también, ¿eh? Y el de Origin también me gustó un montón. Y el de Connor. Me lo pasé también muy bien con el Assassin's Creed del Syndicate, porque era muy cortito y era además muy jugable. Y no me disgustó mucho. Pero este de vikingo, es que el tema nórdico, tío, la verdad es que es un pasote, tío. Pero vaya, que tiene... Otra vez se quita la capa. No sé por qué se la quita. Tiene... Assassin's Creed tiene juegos muy guapos. Este, desde luego, lo está petando, ¿eh? A mí, por lo menos... A mí me está gustando un montón, la verdad. Pero el Origin también me gustó mucho. La historia era muy profunda, ¿eh? Este juego, la verdad, es que yo lo esperaba mucho. El Odyssey, al final, y... Espera, espera, ¡no! ¿Qué hace? ¿Cómo ve el ciervo que se ha venido arriba? ¡Hostia! ¿Qué lo hago?
está debajo del agua, el cielo. Es que he visto aquí esto. Y es que vida hay que coger siempre. El Origin es un juegazo y el 2, sí, totalmente. Es que es lo que pasa. Y el de Connor me gustó mucho también. Dice, yo acabo de pasarme el Assassin's Creed Odyssey Brujo y lo de las misiones tiene razón, muy repetitivo. Gracias, Marcelo. Gracias por ese like. Sí, a ver. El Odyssey, sí, el Odyssey tiene misiones muy tontas y muy chorras. Y iguales todas. Y yo tengo una anécdota, tío, que empecé a jugar el DLC del Atlantic. ¿Esto qué es? Con mi mujer. Y tengo una anécdota, Walfred, tengo una anécdota muy graciosa. Y es que me pego 3 días jugando a lo de la Atlántida. Y a los 3 días, cuando yo y mi mujer pensábamos que era la última misión, nos pasamos la misión y me sale la tele. Bienvenido, no, ¿cómo era? Assassin's Creed, el destino de la Atlántida. Era el puto prólogo, ¿vale? Y llevaba 3 días dándole a... Hostia, tío, de verdad. Y mi mujer y yo nos miramos como diciendo, ¿todavía? Ya cansado, ya te digo, me lo pasé. Mira, lo estaba subiendo a YouTube y al final lo que hice, me aburrió tanto, tío, que al final lo que hice fue... grabé... Saqué de 7 horas y media que hice de un vídeo del final. Grabé 4 trozos, ¿sabes? Al final edité un vídeo de 4 trozos, lo grabé y lo subí. Y ya está. Porque me acabé de Assassin's Creed Odyssey a, vamos, harto, colapsado por eso, porque era muy largo por las misiones chorras que tenía. Tenía unas misiones más tontas, tío. Pero ya te digo que el Assassin's Creed del Odyssey molan el tema del tema griego y el espartano y la batalla. Pero yo sí me lo juego otra vez, que no lo haría, pero jugaría nada más que a las misiones principales y ya está. Lo tengo clarísimo. Porque aquí en Facebook no lo he jugado. Si algún día encartara y los pudiéramos jugar con un parche de PS5 y demás, no vi cómo correrle. Lo haría, pero misiones principales y ya. O sea, ya está. Y no sabría si hacer los DLC o no. De este sí quiero hacerlo. Abandonar Asgard. El combate es lo que más me gustó de... Sí, el combate está muy guapo. Víctor Guerra, buenas noches, hermano. Dice, estoy de acuerdo. Dice José de Twitch. José, me tengo que acostumbrar a decir la morada. José de la plataforma morada dice, estoy de acuerdo, el Odyssey lo acabé dejando al final. Si es que... Dice, pero la historia regresaría al tiempo cuando Desmond... Sí, la historia no está mal. Pero al final la historia queda en un tema muy secundario, en mi opinión. La historia se queda en nada, porque hay tanta mierda metida, tanta paja rellenando el juego y tal. Está chulo el juego, pero... Fiestas de Julek. Yo quiero jugarme aquí, Norbit, todo. El asentamiento tiene un aire festivo. Las fiestas del Yule. El solsticio de invierno, Eivor. Es momento de beber, luchar y competir por una abundante cosecha. Jolnir, el dios del Yule, nos sonríe. Pronto empezarán a alargar los días. Un glorioso renacer está a punto de comenzar. ¿Todo esto lo has hecho tú? No exactamente. Mientras explorábamos, Sunidia y yo conocimos a un grupo de vividores. Hombre, Walfred Cabrera se hizo hechicero, hombre, Walfred, tío. Muchísimas gracias, hermano. Será muy divertido. Muchísimas gracias por ese follow, querido Walfred. Mi propia tienda. Dice... usamos lo que llamo el evento de Yule. Un rollo. ¿Eso qué es? Sí, se nota que son caseras. ¿Eso qué es? Gracias. Antes de empezar las acciones, tenemos que preparar la cervecería y la granja ganadera para las... Pero no sé lo que es. Supongo que quieres que me ocupe de eso. Yo soy muy de Assassin. Así es.
Y como me caes tan bien, aquí tienes unas fichas del Yul. Espero verte luego en los festejos. Yo soy muy de Assassin's Creed. Y te brillan los ojos. Cuéntame todo. ¿Qué ha pasado? He estado en Asgard, la morada de los dioses. Una actualización. Anda. ¿Pero de Assassin? Navideña. Es que no sé qué ha pasado, tío. ¿Alguien me ha dado un follow o algo? Me ha dado un follow y no lo he visto, tío. ¿Quién me puede decir quién ha sido, porfa? Es que me ha sonado un follow o algo y no. Y estaba en otro lado y no lo he visto. Iván Concepción, gracias por el like. Vale, ahora sí me ha saltado la... Vale, bueno, venga, ya está. Dice: veía a través de los juicios de Odín, estuve con Loki, temí por el inicio de Ragnarok. No puedo contar nada más. Hubo un follow, ¿no? Entonces, ¿no? Dice Víctor: unas fiestas que hacen unos juegos, te dan fichas. ¡Hola, Rafa! Ah, ha sido tú, Javier Gallego Toro. Pues gracias, hermano. Rafael, gracias por el like. Gracias, chicos, gracias. Una actualización navideña, dice... Pues ni idea, el evento de Yule. Es este, ¿no? Entonces, ¿no? Tal este como es, ¿no? Dijiste, he visto todo a través de los ojos de Odín. He habitado su cuerpo y he vivido lo que él vivió. Aunque era yo quien estaba en su cuerpo, me comportaba según sus deseos. Sentía sus pensamientos... Gente, si dice Rafa. Éramos... Javier Gallego, te apellidas como yo de segundo, Javi. ¿Qué has aprendido? Yo soy gallego de más segundo. Que aprender. Qué fuerte. He sentido todo. Sus miedos, sus dudas, sus amores, sus pasiones. Increíble. ¿Qué más? Rafael compartió. Gracias, Rafa, hermano. Estuve con Loki, temí por el inicio del Ragnarok. Escuché un aviso profético del Ragnarok, la destrucción del mundo y el fin de los tiempos. Y las nornas me advirtieron del gran lobo Fenrir, que deseaba mi sangre. No vea, tío. Pero había algo más. Las nornas. Esperanza. No temía la llegada del cataclismo. Quizá esta parte de tu visión inspire valentía. Gracias, Rafa, por las compartidas, realmente, hermano. Te han acariciado los dioses. Bien por el apellido. ¿Algo más? Pues... Estuve con Loki. He estado con Loki, el embustero. Y nos peleábamos como hermanos. Pero las peleas no tardaron en enturbiarse. Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado un lobo. ¿Por qué te había ocultado? José María Torres, gracias por ese like. Sí, porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard. Ignoró mis órdenes. Tal vez ese fuera el propósito de tu visión. Superar un miedo interno y hallar el perdón en tu corazón. Quizá, pero antes de que terminase la visión, un gran propósito se apoderó de mí. Pude ver un viaje a Jotunheim. Y luego me desperté. Qué interesante. ¿Había algo más? Pues no puedo contar nada más. No había nada más. Nada que sea importante. El sueño se ha desvanecido. Eivor, jamás había oído unas visiones como las tuyas. Déjame sola ahora. Tengo que pensar en lo que me has contado. ¿Encima hacemos qué? Tengo que construir la granja ganadera si queremos que esté lista para las fiestas. Vale. Bueno, pues venga. Pulsa para abrir el registro de misiones. A ver qué tenemos aquí. Habilidades. Misión. ¿Esta cuál es? Resistencia ligero. A ver.
Es que no tengo ni idea. Si yo... ¿de dónde viene? Long way. Aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, se han auto... Hola. O sea que se han autoasignado los puntos. 105 de poder. Bueno, pues Carlos Andrés, gracias por el like. Dice Juan, dice Brujo, el Assassin's Creed Liberation es una expansión de Assassin's Creed 3. Sí, creo que sí. Creo que sí, la del... Creo que es un africano, ¿no? Me parece, ¿no? Ay, ¿cómo es? Dale. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? El Liberation es un juego aparte, parece. Es un DLC, un juego aparte. Es de una chica. Hola, Axel. Hola, hermano. Y luego tenemos otro de Adale, no sé qué, que es una expansión del 3. Que trata sobre el tema de la esclavitud de negra y eso. Ese está interesante. A mí ese rollo me da mucho interés. Axel, gracias por el like. Devuélvete los medallones de la orden de Hitham. A ver, y esto lo podemos hacer. Andrés Romero, gracias por ese like. Vale, de momento. Vale. Gracias por la compartida, hermano. Gracias, Andrés. A ver, vamos a ir a... ¿Esto qué es? A ver. La Orden de Egipto. ¿Dónde has pillado la muñequera de Assassin? En una feria. Y tengo otra, mira, te la enseño. En una feria, la feria de... Pero mira, te enseño esta. Esta es de Syndicate. Y esta es que no se me mueve, esta sí se mueve. Esta se mueve mucho, esta muñequera. Se me mueve, vamos, se me pone al revés. Pero las pillé en una feria de estas, de las de videojuegos. De esta, de, hay un montón en el... El medallón este sí lo pillé de Amazon. El medallón le tengo mucho cariño, de Witcher 3. Cómo me gusta ese juego. Esta muñequera está muy chula. Vale, sí, está muy guapa. Las dos, ¿eh? Las de Syndicate también es una verdadera pasada. Yo me las pongo mucho. A mí todas estas fricadas me gustan un montón. Dice, ¿cómo mola la pulsera? Dice Javier. Yo las compro en el... En las ferias estas que hay... De estas que hay... de videojuegos que hay ahí. Me costó, no sé si fueron 19 euros. Lo que pasa es que esto de aquí es falso y la tuve que coser. ¿Ves? Mira, además está usada porque, fijaros, mira, que está, veis que está ya, y aquí, si veis, tiene como un está como cosida, ¿ves? Porque esto se quitaba, se salía, entonces cogí y la cosí con hilo de pescar, ¿ves? Está ahí el, y la verdad es que me gusta mucho porque el símbolo de, ¿ves? Es el símbolo del Assassin's Creed, el clásico. Y la verdad es que está muy chula, tío. Estas tonterías me encantan. A mí me gustan mucho. Y mi parienta, como me sigue, mi parienta, como todas estas tonterías de la... Y esta camiseta que llevo, de Edward Kenway también. Me la compré también un... Estas camisetas me las pongo casi siempre para estar en la casa. ¿Veis? No suelo... Y me las pongo solamente para, por ejemplo, esta me la pongo solamente para streamear Assassin's Creed. Hombre, para otras cosas, pero las tengo ahí, las uso un ratito y las guardo. Bueno, vamos a ver, misiones. Destruir a la Orden, un nuevo hogar. Breve historia de los ocultos. Es que no sé yo... Ah, mira, aquí está, las fiestas de Yule. Esto es lo que tú dices... el evento, la fiesta de Yule.
Dice, cae la nieve sobre el asentamiento, ya ha llegado el momento de celebrar Yule. Durante un tiempo limitado podrás disfrutar de los juegos tradicionales con recompensas únicas. Bueno, pelea de Yule, construir granja ganadera, locura de Brown. Nube de cosas. El caso de la cerveza desaparecida. Vale, esto tiene 17 días, a ver si lo puedo jugar. Es mucho coñazo, José. ¿Y esta? A ver. ¡Oh! ¡No ve tan lejos! A ver. ¡Oh! ¡Joder! Venga, vamos. Hola, Pancho, ¿qué pasa, tío? Vamos a por la hierba. Pancho, gracias por la compartida. Bueno, esto es un poquito más grande, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vale. Bueno, no hay para tirarme de ahí. Dice, sí, un coñazo. Dice, bueno, pues esto lo dejamos. Bah, tampoco. No, no me quiero tampoco poner a. A ver, ya hemos llamado a Hattie. Hattie. ¡Ya! 4.000 pas. Vamos a abrir mapa, tío, porque de esta forma hay que hacerlo. Un momento, pero lo que sí me interesa son las plantas, tío, que. A ver. He visto yo aquí planta, o me ha parecido a mí. Me ha parecido a mí. ¡No! Por aquí. Hay un montón, un huevo de cosas. Me agobio un montón porque quiero. O sea, mi problema es que quiero subir muchas cosas. Pero es que ya te digo, tío. Rodrigo Chávez, gracias por el like. Es que no hay para más. No hay para más. Sí, no streameo mucho. Hoy le hablaba con mi mujer. Que mi mujer dice que estoy muy cansado. Que tengo mucho sueño atrasado. Y tal. Y porque ayer le digo, nena, ayer tuve que cortar el stream con una hora y poco, porque no podía más, estaba muy cansado y tal. Y es verdad que me estoy pegando unas palizas que no veas. Lo que pasa es que, claro, esto. Dice, qué bueno ver tantos dioses juntos, dice Brandon. Gracias, hermano. Lo que pasa es que, claro, el tema es ese, que. Tras la cámara, una vez me comentaron en un sitio que me pidieron una cosa. Me dijeron, ¿puedes hacer esto? Tú que tienes tiempo, me decían, ¿no? Claro, a ver, no pasa nada, ¿no? Es que nadie sabe la vida de nadie, ¿no? Y le dije, pues precisamente lo que me falta es eso, tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que asemejan el ser YouTube. Esto por aquí, Hattie no va a poder. Es decir, la gente cree que a lo mejor que el streamer es un YouTube ya de por sí, ¿no? Y que un YouTube solo hace eso. Y claro, conmigo no acertaron, porque ya ves, yo ni soy YouTube, que si lo fuera no pasaba nada. Pero que lo que yo hago no es contenido. Como que lo que se lleva ahora. Ahora se lleva mucho el contenido este de comentar vídeos, ¿no? O sea, se pone el tío un vídeo de YouTube y lo lleva. Y lo pone en el chat y ya está. Y ya está. Ha tirado a esa, ¿habéis visto? Y ya está, ¿no? Y hasta ahí eso es lo que hacen, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero bueno, los grandes hacen mucho de eso, ¿no? Que por ejemplo está Auronplay, que cosa que me gusta Auronplay.
Pero ahora mismo, por ejemplo, Auronplay está haciendo eso y juega Among Us. Yo creo, a ver, ese chaval ya con la cantidad de gente que tiene. Cerujo, no te preocupes tanto, acá te bancamos cuando se puede y cuando no, se entiende. Yo lo sé, Marcelo, yo sé que aquí me entendéis. Pero claro, pero me gustaría llevar el ritmo que llevan todos, ¿no? Hoy en día la mayoría de los streamers ya se han pasado el Assassin's Creed y creo que casi el Cyberpunk, o sea que... Pero a mí, yo no puedo, tío. Y el War 2 Legion lo tenemos ahí aparcado, pero que lo quiero retomar porque es un juego que me gusta un montón y me divierte un huevo, tío. Pero es verdad, ya está. Ahora mismo se lleva mucho... ¿Qué? ¿Cómo se lee eso? Sutexexe. Y hay mucha gente que hace ese tipo de esto. Y oye, no, tampoco... Y hay una persona en particular que comenta los vídeos de un grande, que eso es... Y tiene un montón de seguidores, pero un montón, y una cuenta de YouTube falsa y... Y hace negocio, tío, con eso. Y eso vende, tío, no sé yo... Hay una compañera que solamente se dedica a hacer eso. Creo que es por Twitch. Se pone vídeos de Auronplay del primero al último. Ese es su canal. Dice, esa gente con tantos seguidores, aunque hagan stream durmiendo, más gente le sigue viendo. Sí, sí, correcto. Es verdad, lleva razón. Yo me curro mucho. Me curro un huevo lo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una cosa que a mí me gusta. Yo sí. Me gusta mucho, por ejemplo, hacer las cosas como si fueran editadas. De hecho, mi manera de empezar los directos siempre lleva lo mismo. Siempre llevo una pantalla de cargando, que está muy chulo. Entra en una pantalla, digamos, musical de unos 2 minutos para que la gente vaya llegando. Luego entra un intro del juego que esté jugando. Y luego el juego. Y luego al final nos vamos a una pantalla de música para darle un final de crédito, para que la gente se despida. Que hay muchas veces que la gente dice cosas por el chat. Si tú cortas del tirón, no lo ves. Entonces yo lo que hago es eso, que le pongo un final de uno de un minuto por ahí, para que la gente que vaya diciendo adiós, brujo, no sé qué, o vaya, se vaya despidiendo, se vea. Sí, sí, seguramente, Marcelo, lleva razón. Sí, Star Yuki, es correcto. ¡Nube! Es correcto, tocayo. Esa. Esa tía. Mira, esa chavala. Yo lo único que digo es que. Lo único que hace es subir contenido de otro, tío. De otra persona. Además de un grande. No es. No sube contenido de Pepe Pérez que lleva. Que tiene 2 seguidores. No. Ella pone todo el canal suyo. De Bomi Army ese. De un canal de YouTube que dijo que no lo había hecho ella y que lo ha hecho ella. Esto realmente es como un canal secundario de Auronplay. A ver, y tenemos que dar gracias que por lo menos no se pone un escote hasta el ombligo. Como las demás. Que eso ya es otra. Que por lo visto aquí Facebook también las van a limitar el tema del vestuario. Cosa que me parece genial. Dice, pero esta es buena y tiene buen cuerpo con... pero está bueno. Bueno, a mí no me vale con eso. Sí, no, ya sé que eso es lo que cuenta hoy en día. De hecho, tú tienes que ver solamente... Mira, a excepción de una muchacha que hay aquí en Facebook, que streamea GTA online, solo lo único que streamea es... lo diré, circuitos de estos así de chungos de GTA, cosa que me parece genial. Pero esa chica tiene, hoy precisamente hoy la veía con 800 viewers haciendo como una especie de circuito así chungo. Mira, por lo menos, pero esa muchacha, tío, esa muchacha al menos juega, tío. Y si no hace, streamea, es puro stream lo que hace. Que streamea el mismo juego y... Vale, pero eso no es criticable, ¿no? Si la gente le gusta el contenido me parece perfecto. Pero la otra, tío... ¿Alguno más?
Ustedes no sabéis dónde estáis metiendo, muchachos. Dispersaos y venceremos. ¿Sientes mi aliento en el cuello? ¡Pagarás con tu vida! Y tú con la tuya. ¿Alguno más? ¡Atacad por detrás! ¡La piedad de Cristo! No veas cómo mete, tío. ¡Seguidme! Vale. No te librarás. Vale, uno menos. Saquea todo. Ponte la capa, que estás más guapo. Dice, y eso es lo que vende, dice. Dice, y eres uno de los grandes y llegarás lejos con esa actitud, dice Juan Carlos. Muchas gracias, hermano. Hombre, yo critico lo que no me parece correcto. Lo que sea correcto, ¿vale? Por ejemplo, esta chica, que no sé cómo se llama, que además es una chica muy, muy agradable, muy simpaticona la muchacha, y juega bien. ¿Vale? Que es que de eso se trata. Hombre, porque estamos en Facebook Gaming. Si estuviéramos en Facebook, qué sé yo, agricultor, no estaría yo aquí. ¿No? Es que es lo que pasa, tío. Entonces, me parece mal que ya no es por... A ver, ya no es... Vamos a ver, es que esto es una cosa que yo quiero dejar muy claro. Yo no es... A mí me da igual que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Si Pepita Flores... Me siento genial. Jati, ven aquí. No me corras, tío. A ver, si Pepita Flores quiere streamear, bueno, streamear, quiere ponerse el juego en un cuadradito como lo... Jason Castillo, gracias por ese like. Si Pepita Flores quiere ponerse... Dice, oye, ando ebrio, dice Pancho, pues yo me alegro, disfrútalo, disfrútalo, pásalo bien. Que si quien sea se quiere prostituir digitalmente, quiere... ganarse la vida con esa manera, a mí me parece muy bien. Pero si me parece muy bien, si eso aquí el cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, siendo por su voluntad, si eso está muy bien. Dos puntos de habilidad, perfecto. La cuestión es el sitio. Lo que yo critico es el sitio. Se meten en un, abren un chat con una, además, habéis visto, tío, la calidad que tienen las cámaras de las tías esas, tío, y los micros, tío, que son micros de caros. O sea, el micro que lleva muchas de ellas es el que lleva Auronplay, el Rubius, que son micros de, creo que son 400 pavos, 400 euros. Es que son, es que el equipo lo tienen, vamos, en las cámaras, son cámaras con una calidad que te caga. Es decir, que a mí me parece, es el sitio. Yo siempre digo lo mismo cuando entro en debate sobre esto. Ah, es que tú eres un envidioso. Ellas me dicen, si aunque ellas no estén en Facebook, tú vas a tener los mismos viewers, tienes envidia porque no te ven 800 personas. No, no, no. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo siempre le digo a la persona que me dice eso, le digo, si tú tuvieras, si se pusieran ahora mismo en la puerta de tu casa unas señoritas a prostituirse, ¿tú lo verías bien? ¿Te gustaría eso? Si tú se pusieran una señorita a prostituirse en la puerta de tu portal, ¿a ti te parecería bien? No, ¿verdad? Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo me pongo aquí, mi hijo me ve en Facebook Gaming, y mi niño con 7 años no tiene por qué ver a una muchacha
con las tetas prácticamente fuera, haciendo así para botarlas y toda la movida esta, cuando mi hijo lo que está buscando es un vídeo de su padre o de otra persona, me da igual, ¿vale? Toda la razón, dice Javier. Claro, esa es la movida. A ver si me explico. Si Facebook monta una plataforma que se llame Facebook Pajillero, o yo qué sé, o Facebook Hots, o Facebook Chachichi, eso es lo que sea. Y ella, y verás tú como yo allí no me abro. Verás como yo allí no streameo. Verás como no me voy yo. Paco, gracias, hombre, por el like. Dice Pancho, ¿tienes pensado hacer un canal para Neo? Uy, pues eso le queda mucho. Neo todavía es muy chiquitillo, Pancho. Neo todavía. Pero bueno, tengo el lince. Qué guapo, tío. Tengo un perro de 400 kilos que no hace nada más que. No hace nada. Qué bonito es el lince, tío. Paco, gracias por la compartida. Tengo un perro de 400 kilos que no hace nada. Vale, vamos a subir las habilidades. Llegué tarde, dice Paco, pero has llegado con lo importante, querido Paco Rodríguez. Dice Iván, y lo más triste es que esas páginas llegan a los 1000 likes, miles de seguidores en día. Sí, sí, eso, Paco, gracias por la compartida. Eso es lo más triste, correcto. Eso sí. Y bueno, y 800 personas mirando y no sé cuántos mil compartidas. Yo sinceramente, ojalá, de verdad lo digo, la quiten. Yo quiero que la quiten de Facebook Gaming porque no juegan. Porque no juegan. O sea, que no es por otra cosa. Y si juegan, que jueguen. O sea, ellas hacen lo contrario. Ponen el juego en una mijita así y la pantalla entera desde arriba para que enfoque. Es que así. Las donaciones para. Y dice, las donaciones. Pues eso ya. Eso ya. Yo te digo una cosa, son muy tristes, ¿eh? Que un chiquillo le done 500.000 estrellas por un bailecito, por un no sé qué, tío. De verdad, tío. Eso es muy triste, tío. Gracias, Paco, de verdad, tío. Muchas gracias, Paco. Eso es muy triste, tío. Ubicación descubierta. Canterbury. Qué bonito es. Qué bonito, tío. En Twitch y YouTube hay regulaciones fuertísimas para eso. Y esperemos que llegue a Facebook Gaming también, Iván. Hombre, vamos a ver, tío. Es que es tal cual, es que no es normal, tío. Sí, claro. Sorcatito, nuevo hechicero. Sorcajito pone. Pues bienvenido a la comunidad, Sor, hermano. Bienvenido a la comunidad de hechiceros. Gracias. Pues eso es así, tío. Se ponen el título de moda. El título de moda donde hay. En el juego se ponen Fortnite, qué sé yo, o Pug móviles, o yo que sé, o cualquier chorra de esa, y claro, se pone lo que se lleva ahora. Es un problema social, hay muchos niños metidos en el. Y ya no solamente. ¡Mueve! Ya no solamente los niños. Ya tenemos también a las niñas, es decir, las niñas ahora. ¿Vale? Cuando tú le digas a las niñas, a una niña, les quiera enseñar. Diego Castellanos, gracias, Diego, por esa compartida. Cuando tú a una niña les quiera enseñar los valores, la niña te va a decir, yo paso de. Yo para qué voy a trabajar. Yo me pongo aquí en. Me hago un canal de Facebook. Me hago un canal de Facebook con la. Me pongo la. Las boobies fuera y aquí. Pa' y después gloria. Ya está, y mi dignidad a la mierda. Te pienso lo mismo. Es que hay por ahí. Ah, que es mi perro. Gracias, Diego. Vamos, Jati. Dice, pienso sobre los niños que entran buscando un juego y terminan metidos en esos streams. Dice, yo vi una fingiendo que jugaba y el personaje cuando soltaba el mando seguía moviéndose. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. No, cogen gameplay de otra persona. Sí, es correcto. Porque no juega. Que ya te digo yo, que escúchame, que eso, que a mí. Diego, mil gracias por las compartidas. Que a mí yo no voy a. Plantas para la. Vale. Estamos ya. A ver. Ah, vale, aquí. Ahí.
Muchas gracias, Diego. Aquí. Que sí, que sí. Los niños... Lo peor es que se dejan de ir un dinero, tío. Yo pregunto una cosa. ¿Para qué quiere un chiquillo una foto de una tía así? Yo es que la verdad... Y además vi una que no tenía ni mando. Una era... Se ponía así... Y posaba y ya está, tío. O sea, gente era tal cual, tío. Y dice, yo opino que eso es un robo de contenido y debería caerle demanda. Claro que sí, hombre. Que es tal cual. Pero Facebook a lo mejor se une... Descubierta cabina de las pruebas. ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Desafío: solo podrá superar la cabina de las pruebas quien muestre equilibrio en sus emociones, agilidad en su movimiento y cautela e inteligencia en sus decisiones. Guau, qué paso, tete. Qué mola, tío. Guau, esto me recuerda mucho a... al Assassin's Creed 2, ¿eh? En las criptas esas que... Dice, José, ¿te puedes creer que yo aún no... Que aún está sin stock en Pulse 3D? No me jodas, ¿sí? ¿En serio, tío? Mira, a ver. Yo, mi mujer me lo regaló para Reyes, ¿vale? ¿Vale? Hay unos para... Si tú vas a jugar exclusivamente con PlayStation, esto, yo estoy muy contento con ellos, ¿vale? Pero estoy enamorado de uno que son unos, son ya de más profesional, que se cargan en una especie de base así, ¿vale? Llega y los carga, tío. Los deja y los carga. Unos Tritón, no sé cómo. Creo que son los que llevan esta gente, el Richard y esta gente. Pero tú sigue insistiendo, tío. Sigue insistiendo. O sea, es que yo no sé. Estoy perdido de los 3D, no he mirado nada. Dice Paco. Lo que más me gustaría fuera que todas que estuvieran así de seguidores le banearan la cuenta, dice Paco. Yo estoy de acuerdo. Dice, lo triste es que una cultura de perversión ha ocupado todos los medios de la tele, la música, los videojuegos, una pena que ya no tengan valores. Iván dice, Face tiene regulaciones también, pero es como si no sirviera. Yo he denunciado un montón de veces eso. Y no es por envidia, no es por lo. A ver, los viewers que tienen esta gente, porque yo denuncio y no me los voy a llevar yo, ¿me explico? No, pero es que lo que yo no quiero, lo que no creo, lo que no pienso. ¿Esto qué es? A ver, lo que yo no veo correcto. Ah, es con un triángulo. Es con el triángulo. Ahora. La llave del coraje, perfecto. Que lo que yo no veo justo, no veo correcto, es el sitio. A mí me da igual, como si se quieren poner en bola. A ver si me explico. Es su cuerpo y es su historia. Ya está. Luego está estafando a la gente. Eso con los OnlyFans esos, tío. Dice, es una competencia desleal. Dice Javier, sí, podríamos decirlo así. Dice, pero hay que reconocer que es Fake quien lleva una gran tajada de todas las donaciones. Ah, sí. Ah, sí. Ah, pues no lo sabía yo eso. Y José, en cuanto a ti con el tema de los Pulse 3D, no tengo ni idea qué decirte, tío. No sé qué decirte, tío. Hierbas. Aquí hay una. Ah, esta planta para Valka. Bien. Mira ahí abajo. ¿Y ahora qué? A ver. ¿Y? Vale. Vale.
Dice Iván, como un 30 de porcentaje o más. Dice José que le molan mucho los pulsos 3D. Espérate entonces. ¿Has mirado en el Corte Inglés? ¿Te has ido a Game? ¿Has preguntado por ahí? ¿Has mirado en páginas de internet que no sean de Game ni nada? Yo compro en una que se llama Subtel. Compro las baterías para los mandos de... para los mandos de... de la Play 4. Los Arctic 7, no sé cuáles son. Los Platinum, los Platinum son como los que yo tengo ahí, los negros, ¿no? Mi mujer me pilló esto y quedaban. Estos eran los últimos. Cristian Gas, gracias por el like, Cristian, hermano. Estos eran los últimos que me los pilló para que tuviera todo de salida, decía. Para como ella me apoya en el tema del stream y demás, dice, pues para que tengas todo de salida y tal. Y me los pilló la criaturita, mi niña. La verdad es que me ha apañado, muy apañada, sí. Yo le dije yo, realmente, nena, no tienes por qué, si tengo, me funcionan los que tengo negros. Los míos negros me van bien. Dice, sí, pero llevan sonido 3D los Platinum. Ah, pues no tengo ni idea. Esto se escucha muy bien. Pasa que yo lo estoy escuchando por el PC. Yo lo uso muy poco por la Play, porque tengo la silla. Héctor Martín, Marín, gracias por el like. Tengo la silla. Son muy cómodos, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Y tengo la silla. Y es que como tampoco, cuando cada vez que juego, perdón, cada vez que juego, estoy con ustedes, pues siempre lo suelo usar por el PC. Dice, a ver, que no se nos olvide que este mundo es para los exitosos. Obvio que este mundo es para los... Yo no te entiendo. No te entiendo, Pancho. ¿Qué piensas de Cyberpunk? A mí Cyberpunk me está gustando un huevo. Que la compañía ya metió la pata. No me va... ¿Y esto, tío? Por aquí hemos entrado. Vale, vamos a tirar por aquí. Que el CD Projekt metió la pata. Primeramente, que no sabemos por... ¿Ustedes qué pensáis? O sea, que una empresa con el nombre de CD Projekt, con una empresa, tío, con ese nombre, como se ha jugado el puesto, ¿ustedes pensáis de verdad, tío, que ahí no hay... Ahí hay una cosa muy rara. Y esto yo pienso que tiene que haber un tema de... A ver, yo pienso esto. Yo pienso que las empresas tienen, evidentemente, que las que están asociadas con videojuegos, con Sony y demás, o Microsoft, pienso que tienen una fecha de entrega, ¿vale? Si no, pues será como todo, pues serán penalizados y toda la movida esta. Entonces creo que... Dice, ¿cómo has estado de salud? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Todo bien? Dice Héctor. Saludo, mi pana, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Pues del trabajo muy cansado, Héctor. Mi salud, gracias a Dios, está bien, pero estoy agotado. Y mi familia bien, muchísimas gracias. Espero que la tuya también esté bien, que todo vaya bien en tu familia y en tu zona y en tu donde vives y todo eso, con el tema del virus, que todo vaya perfecto. Y de verdad deseo deseo que todo te vaya bien, hermano Héctor. Pues el tema de CD Projekt, la gente está, lo quiere llevar a la horca y lo quieren llevar a juicio y no sé qué, y yo francamente no lo veo para tanto. La empresa se ha disculpado, la empresa está dando soluciones sin ningún coste adicional para nadie. Yo creo que todo el mundo tenemos que entender eso. Es que CD Projekt nos ha dado un juego inacabado. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Mi pregunta es, ¿ustedes piensan que una empresa con el renombre de CD Projekt piensan... cuando se han jugado lo que se han jugado, tío, que se han jugado... Bueno, se han jugado la pérdida de millones, se han jugado se han jugado. Emilio Canul, gracias por ese super like.
¿Ustedes piensan que ahí no hay nada raro? Pues qué guay, mira el agua, tío. Me encanta eso. Es tan, tan de verdad, tan real. Pues yo creo que ahí ha habido movidas de arriba, ¿vale? Malas decisiones de la gente de arriba y ha habido movidas de directivos y cosas de eso. Pero aún así, la empresa mete en la pata y yo siempre digo lo mismo. En mi trabajo pasa igual. En mi trabajo yo soy muy bueno hasta que me equivoco una vez. Yo me equivoco una vez y todo lo que he hecho antes no sirve. ¿Vale? Nada más que recalcamos lo que hemos hecho mal una vez. Hombre, no, tampoco es así. Pues lo que pienso. Tampoco debería de ser así. O sea, está mal. Lo que han hecho está mal. Está claro. ¡Wow! ¿Y esto? Eso es tal cual. Sí, lo que han hecho no está bien hecho. ¿Vale? Ya está. Y se han equivocado y ya está. Es que no hay más, tío. Se veía venir, los plazos son los plazos y, serán las compañías las que han obligado a sacarlo, esté como esté. Yo creo que es así, Javier. Yo creo que es así. Este juego le han faltado 6 meses, ya está. Pero la gente tenía muchas ganas de jugarlo. Los mismos que están ahora llevando a Cyberpunk a los juzgados, ¿sabes? Que tenemos mucho... Es verdad, tío. Y tenemos mucho... en internet hay mucho verdugo de sofá, como yo digo, ¿sabes? Hombre, a ver, no podemos negar, la movida es que lo que han hecho mal está mal hecho. Si eso no hay quien... Eso no hay quien lo discuta. Vale, ya está, pero bueno, ya está, vale. Está mal, el juego ha salido mal, ya se han enterado. Están trabajando en ello para... Para solventarlo y punto. O sea, no hay... Ya está, tío. Y CD Projekt, a los que nos quedemos con el juego, al final nos van a dar seguramente... Yo conozco a la compañía. Primeramente no es una compañía que sea... Recordemos que en The Witcher 3 solamente tenían de pago las dos expansiones de Blood and Wine y Air of Stone, que son una verdadera pasada. Que de hecho yo la quiero subir aquí. Yo quiero subir ese juego, esas expansiones, porque están mejores las expansiones que el juego. Puerta. Encuentra la llave para abrir la puerta. Vale. Así que... Vale, yo imagino... Eso de aquí. Abajo no se ve nada. Puede ser que esté aquí la llave. Por eso digo yo que, hombre, no vamos tampoco a decir. Tampoco le voy a tocar las palmas a CD Projekt. La llave está ahí arriba. Ah, mírala. Tampoco le vamos a tocar las palmas, ¿no? No le vamos a dar dos palmas en la espalda, ¿no? Pero por lo menos darle la oportunidad que arreglen lo que no han podido hacer, por lo que sea. Está lo único que yo no digo. Y que es un juegazo, ¿eh? O sea que, a pesar de todo, el juego es un puto juegazo, ¿eh? Bueno, aquí lo estamos viendo y a mí no me ha dado problema el juego. Soy afortunado o he jugado muy poco tiempo. Se estima que la compañía perdió con Cyberpunk el 50% de las acciones, dicen. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y un montón de millones también. Que después lo va a recuperar. Porque la gente va... Cuando el juego esté en condiciones, la gente va a comprar el juego. Porque el juego es buen juego. Aquí lo estamos viendo. Arriba, arriba. ¡No! El juego es un juegazo. Y eso también es indiscutible. Luego está que te gusten la... Mucha gente se ha comprado el juego pensando que era un GTA. Y eso no es correcto. Es un juego de rol y no tiene nada que ver con un GTA. Así que... La gente también tela, marinera. Y hay otros que simplemente la han puteado porque sí. Porque sí.
Yo estoy súper contento con mi juego, las cosas como son. Y aquí me lo estoy pasando con ustedes en grande con el videojuego. Este. Tal cual. O sea. Te lo digo sinceramente. Y lo recomiendo, ¿eh? Recomiendo el juego, vamos, totalmente. Y en PS4, por lo visto, parece ser que ahora debería de ir un poco mejor. ¿Por qué? Me acabo de coger la llave. Jodas. Venga, vamos. Vamos a ver, vamos a tirar por todos lados a ver lo que ha pasado, porque no me cuadra a mí. Esta llave está cogida. Sonido 3D, tío. Dice que llevan los platinos. Eso es bueno, ¿no? A ver. ¿Y por aquí qué hay? No entiendo. Por ahí hay un hueco. Arriba, arriba, arriba. Vale, por aquí hemos entrado. Qué guay la música, tío. Yo recomiendo siempre que los directos los escuchéis con los cascos, ¿eh? Tampoco. Hemos estado antes. Cyberpunk lo está jugando en PS5 o PC. PS5, Javier, aquí. Con el de esto en PS4. Y a mí no me ha dado un. Me dio un bug solo. De hecho, los directos están aquí, están grabados en el Facebook, están. Y en YouTube lo he subido hoy mismo. Y verás que tengo un bug. No tengo, a mí no me pasa. Yo he tenido la suerte de. No, vamos. Yo no he tenido aún una mala experiencia con el juego. A mí me va bien el juego. Y ahora con la nueva actualización, supongo que espero que mejor. No, güey, no, pero este tío es el hombre araña, ¿eh? Bájate ese guillo. No suelo jugar en PC, aunque algún día tendré que hacerlo. Pero si se ven. Pero ese día te será porque tengo dos ordenadores. Vale, este es. Y por aquí hay. ¿Hay alguna puerta por aquí? Ya estaba yo antes. Mira, un bug. Mira, un bug. Un bug. Bugazo del copón. Nada.
La llave está aquí. La llave está aquí. Luis García, gracias por el like, Luis, hermano. Gracias. Yo lo estoy jugando y yo estoy muy contento. A mí el juego me está dando unas pechas de rey. La movida que tienen el Silver, el Johnny Silverhand, y V es un punto, tío. Es un punto. Y la historia es una... A mí me gustó un montón, es un huevo, tío. A mí me está gustando un montón, tío. La verdad, ¿para qué os voy a engañar? A mí el tema del chip, como el chip le, al morir, el chip en el momento de la historia del chip, como que se reinicia dentro, es una pasada, tío. A mí me parece una historia, tío, impresionante, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar, tío? ¿Por qué demonios? Yo no quería tirar por aquí. No. Sí. No, quería tirar por la puerta de la otra, tío. Que no sé dónde está la puerta. Por aquí no era. ¿Dónde coño? A ver, es que no sé dónde... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Sí, sí, era por aquí. Arriba. Arriba. Venga, tenemos que ir por una puerta. No. Uf, menos mal que se agarró. Arriba, arriba. La cosa es que... Y me está chillando otra llave. Arriba. Ahí está la otra, sí. Ahí. ¿Y dónde está la otra llave? Aquí. La Volga va a querer esto. Hostia, ¿y esto yo como coño? Jesús Wall, no sé cómo se... Jesús Wall, gracias Jesús. La llave está aquí. Y hay que subir ahí. Y para ello, pues... Aquí está la otra planta. Te voy a llevar con marca. Dale, la tenemos. Vale, esto aquí. Aquí arriba. Eso es. Bien. Llave del equilibrio. Bien, pues ya estaría, ¿no? Tenemos las plantas de esta mujer. Perfecto. Aquí, a ver. Vale.
Vale. Tenemos de sesión. Ya llevamos 2 horas, tío. Lo tengo aquí delante y nunca me ha dado por. Llevamos por 68 seguidores aquí en Twitch. Qué bien, tío. Bueno, vamos a ver. Por aquí. Vale, volvemos. Qué guay, tío. Qué pita. Tenemos todas las llaves ya, ¿no? Carlos Alberto, gracias por el like, hermano. Gracias, hombre. Vale. Vale, esto es. Me pita mucho. Manuel Rodán, hombre, Manolo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo lo lleva, tío? A ver. Por aquí no hay puertas. Vale, aquí tenía que ver. Todo para eso, tío. Todo para eso. Debería llevarle esto al vidente. Venga. Yo me esperaba una armadura o una cosa así más chula. ¿Qué sorpresas encontrará esta vez? Me da a mí que... Correcto, sí. Era obvio. Era obvio. Despertando para irme al curro. ¡Oh, mala hora! Mala hora, Manolo, tío. Las 3 de la mañana, madre mía. Te entiendo perfectamente, Manuel. Te entiendo, vamos. Tú sabes que sí. Yo estoy a punto de irme a la cama ya. Porque yo mañana tengo que trabajar. Entro a las 2 y media de la tarde. Saldré sobre las 11, 11 y media. Y mañana es directo, es decir, el pan, por supuesto. Mañana es directito, que ya tengo la... Ya tengo la intro de portada para... ¿No la has visto, Manuel? Te la pongo. Está súper chulo, tío. ¿La quieres ver? El intro de la portada para... La puse ayer, pero está muy guapa, tío. Está muy, muy chula, tío. Mira, os la voy a poner. Porque me la ha hecho... Mi mujer me hace la foto y yo monto un vídeo. Al loro, ¿eh? La pongo y vuelvo en 45 segundos. Verás qué guapa. We'll be right back.
A que mola un huevo, tío. Está chulísima, tío. Mola un huevo, tío. Quedó de puta madre, tío. Va así, un pasote, tío. Es un pasote, Javier. Mi mujer me hace las portadas, me mete dentro de los juegos. De esta tengo otra, de Assassin's Creed tengo otra. Hecha. De Assassin's Creed tengo otra que es una verdadera maravilla también. ¿No la has visto tú eso, Javier? ¿Te la pongo? ¿Te la voy a poner? Te la voy a poner porque es una pasada, tío. La de Assassin's Creed. Tengo la de Miles Morales. Tengo la de Watch Dogs Legion, que es muy buena también. De la Fofa Parte 2, mira esta. Entonces fueron a por los artistas callejeros, pero no dije nada. Porque yo no soy un artista callejero. Es una pasada. Esta es la de Watch Dogs, que me he equivocado, tío. Me he equivocado y he pinchado la de Watch Dogs. Mira la del Valhalla. Mira la del Valhalla. Ahí va. Un poco más larga, pero bueno, básicamente es esa. Sí, me lo ocurro mucho, tío. Intento de... Y ella me ayuda un montón. Ya te digo, las portadas me las hace mi mujer. O sea, es una pasada, tío. Porque cada juego que de esto, si está muy liada de tiempo, a lo mejor no, pero por regla me suele hacer las portadas de los juegos. Un abrazo, Marcelo. Que tenga buenas noches. Dice, esta ya me ha tocado la patata. La de Assassin's Creed, ¿no? Es una pasada, es una pasada. Es una verdadera pasada. Y en God of War tengo otra también. Y para God of War me maquillo la cara. Como tengo las barbas y estoy calvo, por eso. Sí, las subo a YouTube y las tengo en Facebook para que la gente la vea. Y la verdad es que tengo mucha suerte. Mi esposa, ella monta la imagen y yo monto el vídeo. Y yo, bueno, aparte de streamear, y ella está estudiando, es autodidacta. Ha estudiado algo de creación de videojuegos. Por eso defiendo tanto a CD Projekt, porque sé lo que es. He visto cómo se programa un juego y es una verdadera locura, tío. Es una verdadera locura, tío. No sé si me distorsiona el micro, tío. No, parece que no. Como he visto cómo se... Ella es autodidacta. Estudió para creación de videojuegos y demás. Y... ¿Vale? Y luego está haciendo curso aquí. En lo de... El tema de videojuegos lo tuvo que dejar por el tema de tiempo con los niños. Y ahora es autodidacta. Ahora... Hace cursos de esto, de Photoshop, de modelación, de movida, y le encanta. Es que a ella le gustaría dedicarse a eso algún día. Tenemos pensado hacer... Oye, para el que lo interese, por supuesto. Pero tengo una página, por cierto, no lo he puesto aquí, tío. Y me gustaría mucho poneroslo, por favor. Perdonadme un segundo. Porque me gustaría mucho, 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 mucho poneros aquí en el chat para el que le interese.
Dadme un momento, por favor. Un segundo. Aquí. Bueno, para el que le pueda interesar, que nunca se sabe, lo mismo hay gente que le interese. Tengo una página web. Bueno, me la está haciendo mi amigo del alma. Dice, bueno, gente, buenas noches a todos, brujo, dale duro, nos vemos. Venga, Manuel, que tenga buena jornada de laburo, tío, buena jornada de trabajo y que te sea, sobre todo, que te sea leve, hermano. Y gracias por pasarte a saludar. Bueno, para el que le interese, ahí abajo está mi web www.elbrujoonline.com. ¿Esto qué es? Ahora mismo, en principio, esta web está pensada para que todo lo que se haga se entere todo el mundo por allí, ¿vale? A través de la web que te avise de los directos. Vamos a intentar encontrar productos más baratos de todo lo que viene siendo de consola. Vamos a intentar vamos a vender. Quiero poner mis camisetas con mis imágenes, con las que está haciendo mi mujer, para el que quiera que las compre, por supuesto, a un precio súper asequible. A todo el mundo, es decir, Latinoamérica, para que todo el mundo tenga su producto, su camisetita, ¿vale? Del brujo, de la que quiera, de la portada que quiera, de... Esa es mi idea, ¿vale? Y por supuesto, sobre todo, enfocado en comentar noticias, artículos. Está muy chula la página. La está haciendo mi amigo, un amigo que tengo yo de más de 30 años. Con el que empecé a jugar videojuegos cuando era chico, ¿vale? Y que es mi socio, pero no. Él no puede. Alguna vez que otra hemos hecho cositas juntos y la verdad es que es un cachondo el tío. Vale, vamos a ir a Valka. Nos vamos a ir. Ay, un momento, pero esto me interesa hacerlo. Vale, vamos a ver. Aquí, ahí. Entonces, para el que quiera, le interese y quiera pasar, se puede suscribir. Ya nos podemos suscribir, ¿vale? Ya lo arregló y se puede suscribir el que quiera, ¿vale? Y por ahí, pues bueno, se puede enterar de muchas cositas y la verdad es que mi colega se lo está currando un montón. Aquí cada uno estamos intentando poner un granito de arena, a ver si podemos dedicarnos. Hostia, qué guapo, tío, esto de los... A ver si nos podemos dedicar a esto, ¿no? Al tema de los videojuegos y ese rollo, ¿no? Y la verdad es que es un espacio muy, muy chulo, tío. Y teóricamente eso... Yo voy a... Cuando esté la tienda lista voy a comprar a través de ahí, eso está claro. Porque hacen unos descuentos y hacen unas movidas y te lleva directamente al... ¿Sabes? De temas de capturadoras queremos meter también. ¿Vale? Y todo ese tipo de cosas. Hostia, pues yo me hace falta unos cascos como los que tiene el brujo. Pues venga, voy a mirar por la página web. Cascos Pulse 3D. Hostia, me sale Amazon o me sale tal página. Y como un pequeño buscador, ¿sabes lo que te digo? Wow, ¿y esto, tío? ¡Hola, huevo esto! Como un buscador de cosas, ¿sabes? Wow, cómo mola esto, tío. Vale, vamos a llamar a la hierba y ya nos vamos al catre, ¿vale? Esto, tío, me incita a saltar. Quiero saltar. No, ¡Wow! No me los saltos de fe que hay aquí, tío. Esta hora sufre una gran... Mapa actualizado. Vale, hemos abierto... ¡Wow! Pero es que aquí un huevo de cosas todavía, tío. Sin sincronizar. Es que aquí hay una movida. Caverna de las pruebas que ya está hecha. Aquí. ¿Y esto? Saqueo. Kent. 130. ¿Y yo cuánto tengo? Habilidades. 107. Este juego engancha un montón, tío. Pero un montón. Claro, es que lo suyo sería...
Cuando voy a vacaciones, nos vamos a pegar unas pechas de jugar que nos vamos a dejar. Aquí tenemos un montón de movidas. Voy a saquear. Venga, saquea todo. Vale. Vale. Me gustaría mucho abrir todo esto, tío. Pero está lejos de cojones. Fortaleza de Dover. Mira, aquí hay una misión o algo. Aquí hay algo. Un segundo. Mi maldito. Adelante. Mira, fijaros que aquí tenemos movidas, tío. Es que como me ponga, tío, esto es lo que tiene de estos juegos. Como te ponga ya la caga. Como empiece a buscar de todo, saquear. Es que es una verdadera pasada este sitio, tío. Vale. Está aquí, pero no sé cómo era. ¿Cómo coño? No me acuerdo, tío. Antonio López López, ¿qué pasa, hombre? Dice, son espectaculares, dice Javier Gallego, muchas gracias. Se lo digo de tu parte mañana. Se lo digo de tu parte. Esto. Había que tirar una. Es que no me acuerdo, tío. Lanzar. Sé que había que dispararle en algún sitio, pero no me acuerdo dónde, tío. Aquí. Ahora. Bien. Vale. Arriba. Antonio López López dice, uno jugando y otro aquí recién llegados, dice. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero tú acabas de terminar de currar, Antonio. ¿Ahora has terminado tú la ruta? Yo mañana entro a las 2:30, tengo que aprovechar, tío. Antoñito. Antonio, ¿has visto? Ah, sí te lo enseñé, ¿no? Sí te lo enseñé, ¿no? El intro de Watch Dogs Legión. Eso me pasó a mí la semana pasada, que llegaba a las tantas. ¿Os sabéis lo que me apetece, tío? Y lo voy a hacer. A ver, ¿cuánto habemos? Somos tres. Somos muy pocos. Voy a hacerme un cafelillo rápido, que eso tardo yo un minuto. Me tomo el café y ya me voy al catre, que me apetece un montón. No tardo nada. Alex, IQ, Alex... Alex, gracias por ese like. No tardo nada, no es como pesar mando desde la Play 5. No tardo nada. Un segundo y vengo ya. Pero ya. La mantita. No tardo nada. Ahora vengo. Esperadme, por favor, que hacerme un cafelillo. Se ríe Antonio.
Ay, ya estoy aquí. Vamos a ver. Atención a mi taza verde. Y hace el efecto crop y no se ve. Leche, se me ha enganchado aquí. Oh, joder. Se me había enganchado la manta, tío. Cafelito en mi taza. Oh, qué bueno, tío. Vale, pues nada. ¿Qué hora es? Venga, pues seguimos un poco más. Apenas ya que la gente se ha ido todo el mundo. Bueno, pues yo sigo un poco más. Sigo un poco más y ya lo dejamos. Y ya me voy a dormir también, que mañana tengo yo que trabajar, tío. Mañana tengo yo que currar. Así que poco a poco. Venga. Vamos allá. Vamos, Cyborg. ¿Esto dónde está, tío? Ahí, vale. Vale, venga, vamos allá. Está aquí, pero esto... Ahí, arriba. En aquel pico de allí anda lo hondo. Ahora llevamos a ti y ya está. Venga. Tenemos que descubrir mapa, porque si no lo hacemos, mal vamos. Allí hay que ir. Vamos, Jati. Muéstrame qué hay por ahí. Vale, nada de que nos incumba. Mucho cuidado aquí. Se da la vuelta y todo. Dice Juan Carlos, dice, eso es en Inglaterra todavía, brujo. Correcto. Todavía. Todavía estamos en Inglaterra, hermano. Vale. Me da cuenta de que se da la vuelta. Mira qué guapo, ¿eh? Se da la vuelta, tío. Es una pasada porque yo lo pongo en seguir camino. Y ahora yo puedo disparar. Una pasada, ¿eh? Es todavía aquí, mira. Mira. ¿Ves? Estamos en... Ah, mira. ¿Y este? Este es Kent. Su 130. Estamos en Kent. ¿Ves?
Y esto es todo Inglaterra. Estamos aquí en el Mar del Norte, ¿ves? Inglaterra, ¿ves? Estamos todavía aquí, sí. Y además tenemos un nivel de un 108. Nos podemos enfrentar. Pasa que nos va a costar la vida matarlo, pero bueno. Está muy chulo los lucitios, los colores que tiene el juego, está muy guapo. Otro de los juegos que quiero jugar de nuevo es el Ghost of Tsushima. Que me encantó, tío. Me gustó un huevaco la historia de Ghost of Tsushima. Qué juego más bueno, tío. Ah, mira, un punto sin descubrir. Vale. Vale. Aquí. Esto se va a complicar si me ve alguien. Vale. ¿Y qué hay? Quiero ver. Una llave y un montón de movidas que hay aquí. Es lo que te digo, meterse aquí y jugar. Samuel Picazo, gracias por ese like, hombre. No me interesa para nada meterme en problemas, tío. Picazo, nuevo hechicero, bienvenido Samuel a la comunidad, hermano. Gracias por ese follow y muy bienvenido, hermano. Hablar. Viajante, quizá pueda ayudarte con aquello que buscas. Te aseguro que el gasto merece la pena. Sí, quiero encontrar, sí. Sí, muy bien. Equipo, libros de conocimiento, lingotes, artefactos, misterios. Esto mola un huevo, porque... Equipo. Bien, deja que te muestre una cosa en tu mapa. Vale. Vale. Y los misterios me los muestra aquí, ¿no? ¿Esto es un misterio? Vale. Vale, quieto. Va a venir. De mis ojos, Sinin. No pinta bien. ¡Espera! Es que esto... Aquí tenemos otro. Necesito tiempo para recabar más información. Vale. Vale, zona de desconfianza. Cuidadito aquí, ¿eh? El juego está muy guapo, tío. Harold,
Hombre, Harold, me alegro de verte. ¿Qué pasa, hombre? El juego es una pasada. ...160 metros. ¿Y este? Qué chulo, tío, está muy guapo todo. No, ve la casa chicharra, tío. Creo que hemos salido de la zona ya, ¿no? Chulo, tío. Qué guapo. Arriba. Arriba. Vale, ya está, ¿no? ¿Viene aquí? ¿Hay alguien más? Tenemos. Cumplid con vuestro deber. Que el infierno te abrace.
¡Intrusos, aquí! ¡Venid! ¡No bajemos la guardia! ¡Sin piedad! ¡Escoria! Muy guapo, dice. Sí, sí, está. El juego. ¡Ay! El juego es una pasada. Ya que estoy, venga, ven para acá, campeón. Ven para acá. Que cuesta mucho matarlo y cuesta mucho recurso. ¡Intrusos! ¡Venid aquí! Puedo hacerle el ataque a tu amigo. Hola, brujo, hola, hechicero. Espero que el día de hoy estén. Y perdonen por llegar tan tarde, que estaba preparando los vídeos para subirlo a YouTube. Me alegro de que llegara a tiempo, Calvos. Está más que perdonado, Harold. Me pasaré por tu canal a darte unos pocos de like merecidos, que te los mereces. Venga, el último. Vale, venga. Vamos. No hay poco más que hacer aquí. Vamos a ver aquí. Oh, ah, mira, ya me lo has pasado por aquí. Lo veo por el WhatsApp, Harold. Venga, ataca. ¿Qué ha pasado, tonto? ¿Se ha quedado ahí pillado? Viejo cojín. Vale, estamos. Está aquí. En la iglesia. Venga. Vale, a ver si tiene este tío. Es todo lo que tengo por ahora. Vale. Mola un huevo la recreación de. Venga, sube. No puedo subir porque están las plantas, sí. En serio, me está diciendo esto. Vale. Vale, vamos arriba. Venga. Venga. Chulo, tío. Ah, no, no es aquí. No me jodas. Bueno, pero podemos. A través de si podemos. Suenan las tejas suenan como en Assassin's Creed Unity. Igual. Igual, igual, igual. Han utilizado el sonido y mola un huevo, tío. Thank you.
Venga, vamos arriba. Vamos, Eivor. La capa, tío, sería de la época, pero como la vestimenta asesino típica. Pasa a Twitch, tío. No sé qué coño. Lo voy a abrir otra vez porque me está fallando el. No sé por qué no se me ve bien el. No sé qué pasa, tío, que se me queda como pensando. Dice Santiago Ortiz, ¿cómo Palmot, brujo? ¿Cómo Palmot? No te entiendo, Santiago, hermano. No te entiendo, brother. Wow, has trabajado en la app de Facebook. Edward Acevedo, gracias por el like. Pues no sé qué contestarte. Es que no sé qué me quieres decir. Como pal mod. No lo entiendo. I understand. Ah, que es que se hace para ser moderado. Pues lo que estoy trabajando es para poder tener colaboradores. El moderador lo tengo que mirar. Creo que tengo que activar algo no sé dónde aquí en Facebook. Tendría que. No sé si tengo que hacer. Eso me lo lleva mi socio. Tengo un amigo programador. Y tengo que preguntarle cómo se hace. Para colaboradores sí está. Sí está. Estamos enterados. Pero para moderadores no sé, lo tengo que preguntar. Para lo que es el moderador del chat es colaborador, que es el que se ocupa de moderar el chat. Pero el moderador creo que es otra cosa. Es diferente. A ver. Mira, aquí tenemos a este mamón. Este tío, este. Tenemos que un montonazo de cosas, tío, por aquí. Tenemos un. Joder, tío, ¿esto qué es? Tenemos un huevo de cosas por hacer, tío. Esto es. Mira, y aquí tenemos. Esto no sé lo que es, tío. Leyenda. Misión a seguir. Fanático. Ah, un mercado. Ah, a ver, vamos a verlo. Dice, para ayudarte lo que pueda, dice Santiago. Hombre, por favor, Santiago. Le voy a preguntar a mi socio. Y te lo digo en el próximo directo, ¿te parece? Le voy a preguntar cómo si se puede poner agregador, si se pueden agregar moderadores y se pueden, ¿vale? Joder, qué bien, tío. Pon un me gusta porque eres más apañado. Ahí. Un like para mi amigo Santiago Ortiz. Vale, vamos al mercado. A ver. Están en la otra punta. Paso. Vámonos. Es que me amarga. El tema de tener tantas cosas por hacer me amarga un huevo. Ya mismo vamos a cortar, chicos. Porque son las 4 aquí de la mañana y yo tengo que acostarme y dormir, que mañana tengo que llevar a los niños al cole y todo eso. Es que esto yo lo haría tras cámara, tío. Toda esta movida lo haría tras la cámara. Es que me conozco y como me pongo no paro, tío. Ah, dice, estaré atento. De acuerdo. Tú tranquilo que nada más que yo le pregunto al socio. No hagas eso, venga. No me parece bien lo del. Si no he hecho nada, si no he pegado espadazos, si no me he peleado con nadie, no me parece bien que se me active la búsqueda aquí. Lo siento, pero no. Francamente. Venga, vámonos.
¿Qué tal? Acabad con el enemigo. No me habéis visto ni de broma. Aquí, no me jodas. No me jodas. ¿Este quién es, tío? Aquí tenemos intrusos. ¡Venid aquí! No quiero haceros daño, me obligáis. Y bien campo en tu septiembre. El despierte. El día de la vamos a buscar, que yo lo que quiero es buscar mi armadura y me voy. Arriba. Esta la puedo saquear, esta ciudad. Posible. Arriba. Aquí. ¿Dónde está mi premio, tío? Aquí. Aquí. ¿Y cómo entro? No tengo ni idea de cómo, cojones. Esto tiene que ser por aquí, por la de esta, por el interior. Tiene que ser por aquí, no hay más. Claro, esto tiene que ser por aquí. No me han podido ver en la puta vida. Vamos a ver. Esto debe de ser por uno de estos lares, seguro. La cuestión es que hay que buscar la habitación correcta. A la mierda. Eso por golé, donde tú no debes. Por aquí nada. Por aquí arriba hay algo. Arriba, arriba. Venga, sube. Que no sube. Eso. Ajá. Bien, bien, bien. Por aquí tiene que ser. Tiene que ser por aquí. Correcto. A ver. A ver. Vale, y esto es saquear. Aquí debe de estar. ¿Cómo?
Aquí. Aquí está el premio, señores. Se viene el premio. Wow, cómo mola, tío. Ya está. Abajo. Aquí. Ah, esto es. El dragón dorado que escalaba montañas. Las noticias de la riqueza y la destreza militar. Vale. Página de saga obtenida. Artefactos. Vale. Pero esto, 60 metros. Estamos aquí. ¿Y por qué no me deja de...? Duke Orlando, gracias por ese super like, hombre. Muchas gracias, hermano. ¿Y esto por dónde? El camino respetuoso. 60 metros, no entiendo. Debe de ser aquella, por lo que veo. Porque por aquí no es. Parece que... Está a 60 metros. Ahí está. Y ahí, Valdivia, gracias, hombre. Gracias por ese like, hermano. Muchas gracias, tío. Vale, esto es por aquí. Vale, cogemos el tesoro y ya cortamos aquí, vale, tío. Porque es que si no, no tengo que descansar y ya está. Entonces, bueno. Bien. Esto está abajo. Está aquí. La movida es cómo pasar por ahí. Gracias, Daniel Soto. Vale, esta es la historia. Buscar eso. El juego tiene un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por buscar. Vamos, que hay juego para rato aquí. Vale, esto parece que por aquí podemos acceder ahí, ¿sí o no? Bien. Vale. Por aquí no se podría. Vale, esta es la dificultad, claro, está, no está fácil. Acceder al premio no está nada fácil. Pero, vale, esto parece ser que ya está. Pienso que es por aquí arriba, sí. Arriba, arriba. Vamos. Sí. ¿Por qué no se agarra ahí, tío? No. Yo no pretendo eso. Dice Carlos, lo que me gusta que es un juego libre y extenso, eso hace, lo hace mejor. Sí, Carlos, el juego es grande de cojones. El juego puede hacer mil millones de cosas. A mí el farmear en los videojuegos, como me ponga, me pierdo. O sea, en Skyrim me dio por Skyrim y me... No, vaya, tío, como yo me... Scar, tengo que ir por el otro lado. Puertas, tío. Vale, por aquí es. Pues nada, aquí tiene que haber algún sitio. Ya, chaval. Tiene que haber algún modo de poder entrar ahí. Esto de buscar cosas a mí me gusta un montón, pero quita un montón de tiempo. A lo mejor en stream no es lo mejor. ¿Entiendes? Se saca del juego a la gente, lo que sea. Pero bueno, ya vamos a cortar ya. Hay que hacerlo todo de todas maneras, a ver. Por aquí. No hay nada.
Pues no hay lugar donde entrar aquí, ¿eh? No. Arriba nada, aquí nada. Está todo, todo, todo sellado. ¿Y por aquí? ¿Y por ahí arriba? Aquí. No lo sé, pero... Abajo, abajo. No. No. Vale, está a 32, pero está, hay que entrar por el otro sitio, no sé yo. ¿Ves? Por aquí no hay ninguna entrada. No sé si habrá... ¿Habrá por aquí alguna especie de...? Si hay alguna entrada aquí oculta o algo. Mira, a ver... No lo sé, es por buscarle alguna... Tiene que haber alguna entrada aquí por abajo, seguro. Brujo, para que te quiten... ¿Para quién escala? ¿Más este auditorio o Eivor? Hombre, ese auditorio tiene más edificio... Que no sé qué decirte, porque los dos son buenos en el parkour. Me gustan los dos, hombre. Este tío, Eivor es más rápido, pero por lo que es, ¿no? Por la... Porque Eivor... Eivor es un juego más nuevo. Pero vamos, que no está mal, yo no sé. Vale, y esto, aquí abajo hay algo. Bien. Está aquí, tío. Está aquí y no sé cómo poder entrar allí otra vez. Y arriba nada. Por ahí arriba nada. Tenemos una puerta ahí, pero tenemos llave. Entonces no. Inglés del bueno. La sueña es la que me está entrando. Bueno, a ver si podemos encontrar esto, hombre. No, es que no hay entrada, ¿veis? No. Ay, tío. Y no hay llave, no hay de nada. No. Entonces no se me ocurre. Aquí tampoco hay ninguna entrada oculta ni nada. No. A ver si Sinin. ¿Qué ves, Sinin? A ver. Está aquí, pero es que no me deja. Por aquí no puedo pasar. Por aquí. Hay una llave ahí y no. Creo que hay una puerta. Espera, espera.
Hostia. Bueno, claro, la... está en la puerta que yo no puedo abrir. Dice. Que me dice que entre por el... está bloqueada. Ah, mira. A ver, espérate. A ver. No, no, no. Por el otro lado. A ver. Tiene que haber una entrada aquí, entiendo, ¿no? A mí no me parece que haya aquí... arriba, Ivor. No hay nada. No hay entrada, no hay nada. No veo yo ninguna... lo vamos a tener que dejar aquí, tío. Es que no veo ninguna entrada ni zona donde yo pueda... Además, es tan difícil. El farmeo está, lo han puesto aquí muy complicado. Pero la única entrada que tengo es esta. Ya está. Y aquí me indica la movida aquí, pero no puedo pasar. Aquí tenemos una escalera que viene de arriba, pero claro, es como todo. Y esa escalera, ¿dónde está? Porque aquí no está a ningún lado. No hay ninguna entrada que yo diga que se pueda. Necesito ver con tus ojos, amigo. Vale, aquí no hay. Aquí, sin embargo, hay una llave. ¿Y si esa llave? Vale, voy a buscar la llave porque considero que es la llave. Creo que es la llave la que nos va a abrir esa puerta. Venga, vamos, Saibo. Ya es por cabezonada, ¿sabes? Vale. Vale. Y la llave está aquí. No pasa nada, venga. Hemos caído bien. Espacio. Y la llave está aquí. Me dices unas cosas muy raras, vidente Matilda. Unas cosas muy extrañas. ¿Con quién habla ese hombre? Con Matilda, la cerda vidente. Por la melena de Loki. ¿Qué truco es este? No hay truco. Bebe y la cerda hablará. Kent es un desastre. ¿Por qué? No. Nadie nos guía. No hay nadie al timón. Alfred elegirá a un nuevo regidor. ¿Cómo cojones? Pero no sabemos nada. Además, ya no queda ni rastro del edicto. ¿Alguien se atreverá a tomar? El hierro flotará en el agua. ¿Tan fácil como una barca de madera? ¿Hierro? ¿Qué disparate estás diciendo, demonio? Ni idea.
de cómo llegar ahí abajo. A ver, por aquí. ¿Y si bebo? ¿Y si bebo? ¿Qué pasa si bebo? A ver. No siento nada. ¿Eres una cerda parlante? Yo, la vidente Matilda, levanto el velo. ¿Quieres ver el futuro, cuervo? La traición quema tu sangre, ceba cuervos. Lucha de hermanos hasta que los lobos devoren el cielo. Hostia, qué guapo, tío. Vale. Vale, necesitamos llegar a la llave de aquí abajo. No hay ninguna cuevecilla por aquí, no hay nada. Tengo que beber más para entender tus palabras con claridad, cerdita. ¿Claridad? ¿Qué palabra? Que no sea... ¿Qué ves? No hay ninguna... el farmeo aquí, la búsqueda de objetos... Está muy jodido aquí en este... Es que no sé yo dónde... Tengo que beber más para entender tus palabras con claridad, cerdita. ¿Claridad? ¿Qué palabra tan rara? ¿Existe esa palabra? No, espera. La cogorza que lleva el amigo. Pues no puedo... No me deja entrar aquí en ninguna de las... de estas. Mira, por aquí. Sí, pero... Aquí te deja de acceder aquí, pero no... Puedes... Aquí tampoco... ¿Qué? Aquí tampoco... ¿Cómo aquí... dices? No veo yo lugar para... ¿Cierto? No puedo entrar... Lo vamos a dejar aquí, tío, porque no... llevo 3 horas ya y aparte que son las 4 de la mañana. Harold ha compartido. Harold, muchísimas gracias. Chicos, vamos a dejarlo aquí hoy y mañana seguiremos. Porque es que son 4 horas ya y ya... Ya estoy súper cansado. Así que... Queridos míos... Hostia, tío. Casi 1300. Harold Morales compartió 1000 veces y yo que te lo agradezco, Harold. Queridos míos. Bueno, queridos. Harold, buenas noches. Dice, ese agua tiene algo que no me convence, dice Carlos. Bueno, chicos, pues nada, os dejo por aquí. Mañana... Continuamos con Cyberpunk, creo, si según me dé la vena. Lo mismo juego a este otra vez, que estoy, la verdad es que me pasa con los juegos últimamente. Y bueno, pues nada, seguimos farmeando mañana un ratito y ya nos vemos. Excelente, amigos, saludos desde México. Saludos, Daniel, hermano. Saludos aquí, vecino, desde España, Andalucía. Un placer tenerte por aquí, hermano, y de verdad, gracias por haberte pasado a saludar. Juan Carlos dice, descanse hermano, tenga buenas noches, Harold, listo brujo, nos vemos. Hermanos, os quiero a todos. Daniel Soto, bienvenido al chat, bienvenido, me alegra un montón tenerte por aquí. Gracias por tu compañía, gracias por acompañarme chicos, muchas gracias por todo, os quiero. Nos vemos mañana, muy buen directo, muchas gracias Carlos, siempre es bueno con vosotros, por supuesto. El directo siempre es bueno con todos ustedes. Así que chicos, os dejo no por mucho tiempo, que mañana habrá directo otra vez. Que mañana me han puesto un turno de muy chulo de día, la verdad. Y nada, nos vemos mañana otro rato. Así que nada, chicos, adiós. Hasta mañana. Adiós, chao. Mauricio Posada, gracias por tu follow. Bienvenido a la comunidad. Dice, nos estamos viendo más seguido, dice Daniel Sato. Muchas gracias, Daniel, hermano. Chicos, lo dicho, nos vemos. Hasta mañana, es que tiene que darle bienvenida a mi nuevo hechicero. Hasta luego. Hombre, Daniel Soto Martínez, pues muchas gracias, Daniel, por haberte hecho seguidor de hechicero.
Bienvenido a la comunidad, chicos. Ahora sí, hasta mañana. Os quiero, gracias por esos follow, por esos likes, esas compartidas. Muchas gracias, hasta mañana. Adiós.